Hola a todos, soy Don PJC y esto es Hollow Knight. Y estamos aquí en capítulo de pelea, quizás, no lo sé. Segundo intento contra este señor, buen señor, que por cierto, vamos a cargarnos a esta alma en pena. Y bueno, vamos a intentar cargarnos a este tío que, bueno, creo que es interesante, así que venga. ¿Por qué? ¿Lo veis? Habéis visto, ¿no? Le daba así y me ha ido a no. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y no es porque le haya dado dos veces, ¿eh? O sea, es que nos podemos hasta curar, amigos. Es que me cago en ti, amigo. Veo, man. Espero que no llegues. No, no llegas. Uy. Veo. Man. No lo sabía. Venga. Pero, man. Bueno, como veis, no es muy complicado, al menos el primer combatito. Es bastante fácil. Es que eres tonto, tío. Veo mal. No. Venga, hombre. No, que no lo he visto a ese. Por favor, por favor, por favor. Pero ¿te quieres? Es que no se me curaba, tío. Pero no, me lo creo. ¡No, hombre, no! Veo mal. ¡Venga! Ah, que me ha dado también. Buenísima. Pero mal. No, hombre, ¿pa' qué está? Venga. Uy, uy, he tenido ahí suerte. Venga, tronco. No, es que me cago en la puta madre que parió pariente. Qué mala suerte, tío. Qué mala puta suerte. Pero no pasa nada. Nos colocamos otra cosa, vamos bien. Igual. Ah, no, sí, ya lo tenemos esto. Vale, igual quitar este que no nos sirve de mucho, entre comillas, y utilizar este que nos aumenta el daño,
podría ser interesante. No sé cuánto daño nos aumenta. Así que... Así que eso, no sé cuánto nos aumenta el daño, pero bueno, vamos ahora a curarnos, pim pam, y a teletransportarnos, que no creeréis que se me haya olvidado, ¿no? Es que quería pillar un poquito de energía, amigos. Ah, que también podía haberlo pillado ahí abajo. Pero bueno, sí, además ahí abajo es más cómodo. Ok, Mackey. Vale. Venga, hombre. Arriba, salvo. Aprovechar para currarme. ¿Por qué no me ha saltado, tío? Ay, señor, ¿por qué no me ha saltado? Pregunto. Otra vez, que eres tontísimo, ¿eh? Pero, man. Ah, lo sabía. Lo sabía. Pero venga, hombre. Muy bien. Vale, vamos a curarnos a tope, iba a decir. Vale. Arriba, salvo. Vale. Vámonos. Pues eliminado, tío.
Tampoco era tan complicada. La tercera al final, ¿no? La tercera va a la densidad. Pues toma. Y ahora de 1150 creo que podemos hablar con la anciana. Nunca, nunca he sido derrotado en combate. Pues ahora sí. Además, si estaba muerto era por algo. A lo mejor murió de inanición, ¿no? Marcot. ¿Puedo ver cómo yazco aún dormido? ¿Cuánto tiempo he estado escondido? Ah, claro, nada. Igual era un cobarde, ¿no? Y murió eso por huir. Aquí en los confines del mundo nadie ha podido encontrarme excepto tú. Guerreros, caballeros, reyes, incluso el tiempo, no tienen poder sobre mí. Solo tú. Solo tú, Burgo Arias. Es un anuncio español. Eres la oscuridad. Ven y consúmeme, me. Lo absorbo todo, sí señor. El cuerpo de un guerrero con el escudo y aguijones. Muy bien, pues hechito. Oh yeah, sí señor, señor. Esto es empezar un buen capítulo, ¿no? Digo, yo. ¿No? Me da a mí que sí. Sí señor, sí señor, sí, sí, sí señor. Muy bien, pues ahora nos tenemos que largar de aquí, amigos. Bien, ¿hacia dónde es la gran pregunta? Esto está completado. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué es lo que hay? ¿Aquí hay algo? Es que aquí no sé por qué estaba eso. Pero era por algo, ¿no? ¿Por qué estaba aquí esto? No lo sé, pero tenemos que ir a esta zona. Para ir a esa zona tenemos que ir para acá, ¿no? O ir arriba, que sería lo mejor. Creo que vamos a ir arriba ahora. Y a enfrentarnos un poquito. Día de combate, día de combatito. Oh, yeah. Vale, pues vámonos. Me cago en todo. Ah, venga, sí, claro. Lo cagable, pero bueno, no pasa nada. Estupendo, gracias. Ay, señor. A ver qué tenemos por aquí. Uy, asquerosita. No sé por dónde hay que ir. No sé ni siquiera dónde estoy, pero sí, creo que voy por el camino adecuado. Ay, que no llego. ¿Y ahora esto qué? A lo mejor lo de la plata estaba por esto, ¿no? ¿Puede ser? Sí, creo que sí, pero ya podemos llegar, o sea que no hay problema. Vale, o sea que estamos ahora mismo en la izquierda. Vamos a ir por la derecha. Subimos y luego por la izquierda. Y no nos tenemos que caer, porque si nos caemos la liamos. Me cago en todo. Buenas, campeón. Lo siento mucho, la verdad es que no. Ay, que no te he visto, que estabas ahí, asquerosa. Me da igual que me reviente. Hola. Uy. Uy, para enfadarme con ella. Vale. Estamos subiendo. Me voy a curar por si las moscas. Me acordaba de él. Eres un coñazo. Es un coñazo. Seguimos subiendo. Y ya hemos llegado prácticamente. Vale, bueno, vamos por aquí mismo. Sí, ya hemos llegado. Atrás, atrás. Atrás, atrás.
¿Me has quitado vida? Ok. Gracias. No, 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 no. Me cago en la puta madre que parió Panete, cojones. Me cago en todo. Me cago en todo lo cagable, tío. Pero no pasa nada. Paciencia. Es que además seguro que no estaba yendo ni por donde tenía que ir, tío. Si es que me he liado yo solo. Cojones. No sé, tío. A ver, he muerto ahí arriba. Me cago en Panini, colega. Vale, perfectus. Mira, 48 que conseguimos, tío. O sea, por matar a 3, prácticamente 48 por ahí. O sea, 15 por cada prácticamente. O sea, que locurón. Hija de puta. No, claro que no. No des... Buenísima, Pablo, es que eres tonto, tío. Eso es lo que quería hacer yo. Ah, que me ha dado, genial. Muy bien. Maestro, que eres un maestro. Por el otro lado. Por aquí es. Por aquí arribita es. A ver, que hay algún lag por ahí que me molesta. Vale, más arriba, tío. Vale. ¿Y ahora qué? No sé por qué lo sabía. Como me dé ahora lo flipo mucho, ¿eh? No, espérate que apenas tengo vida. Señor, la tontería, amigos. La tontería. Y esto no lo había visto yo. Pero bueno, ¿y esto qué es? Obviamente no puedo hacer nada, pero...
Pero no sé, es un tanto curioso, ¿no? Vamos, un tanto, ¿no? Bastante curioso. Vale. Y para acá nada, muy bien. Un poquito más abajo. Vale, pues vamos a recuperar nuestra maldita vida. Escucho una especie de ruido, gente. Ah, vale, pero es el pajarito este, los cojones. Uy. Ahí me han estafado. Canti Dubi. Por aquí tiene que estar el alma. ¿Puedes caer en alguno? Gracias. Y yo, es que las abejas esas las odio, ¿eh? De verdad. Me ponen todo denso, tío. De verdad que me ponen tan denso. Y ahora el alma está aquí arriba, dice. Yo morí aquí, ¿no? ¿Por aquí morí yo? No. Por aquí es por donde yo vine. Ay, señor. Vale, sí, era aquí. Aquí es donde yo pillé, ¿no? Aquí fue donde yo pillé. Ah, no, fue aquí. No, fue... no sé dónde fue. No sé dónde fue, donde pillé, pillé. He pillado en muchas partes. Me cago en todo. Pero mi alma tiene que estar aquí, tío. ¿Veis que me aparece ahí la alma, no? Pues no la veo. No la veo, o sea, no está aquí el alma. Tío. Yo, pues no veo el alma, aquí yo. O sea, estará más arriba, ¿no? Aunque se me indique. Venga, a cagar. Estaría guapo que el alma quitara de dos en dos, ¿no? No sé, a lo mejor igual no estaría tampoco tan guapo. Fue aquí donde pillé. Ahora sí, pero es que el alma me lo ponían más abajo, tío. Y me he rayado. Digo, ¿qué cojones? Me da igual, ¿eh? Que continúo sin alma, que estoy muy loco, o sea...
sea que estoy muy, muy loco. Y supuestamente es por aquí, arriba y a la izquierda. Me cago en todo lo que hable. Gracias. Vale, sí, es que es por aquí. Uy. Es por aquí. Y yo me fui ya. Yo me fui antes por la derecha o algo, ¿no? Eso, eso, eso. Por aquí. Y ya llegamos. Bien. Vamos a tirarnos al banco, ¿vale? Para reaparecer por aquí. Y vamos a ver qué tal estamos. Que estoy un poco manquete, la verdad. Estoy un poco manqueta, amigos. Por cierto, en cuanto al... A ver. En cuanto a los talismanes, ¿estos son óptimos o no? Hombre, yo creo que no están mal, ¿no? Llámame loco. Sombra afilada va a ser la leche ahora. Marca del orgullo, pues aumenta mucho el alcance del aguijón. O sea que está bien largo aguijón. Este lo podemos quitar si queremos. Brújula. Ahora sí que se puede quitar y poner este otro, que lo vamos a necesitar. Y el del veneno creo que también estaría muy, pero que muy bien. Pero claro, entonces no atraparíamos las almas. Así que lo suyo sería pillar esta o pillar esta y pillar esta, esta, esta. Esta en un sitio va a ser la leche, amigos. Aunque el hongo con espora realmente no me convence. Este va a ser la leche. Este, ay no, que son dos. Vale, es que este es bueno. Este es bueno, este va a ser bueno. Así que nada. ¿Cuál? Es que no hay ninguno. Cuerpo firme no me convence. Portador onírico permite. Ah, pero es que esto tampoco me interesa. Vale, tendríamos que dejar uno de uno. ¿Cuál dejamos? O podemos dejar este también. Mira, dejamos este y pillamos. Y pillamos coraza de Baldur. Más este otro. Podría estar bien, ¿no? O pillar incluso este solo. Vale, vamos a quedarnos así, a ver qué tal, gente. No sé, es que yo estoy pensando en un enemigo que es muy asqueroso. Pero ahora que recuerdo, no sé si es de este segundo desafío o este uno anterior. Así que ahí está la gracia, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver qué tal se nos da, amigos. Del tirón, amigos. Madre mía, chaval. ¿Qué OP es esto, colega? Vale, ahí me lo he flipado un poquito, ¿no? Vale, es que también tengo que llegar a amigo mío. He puesto el segundo, ¿no? ¿No? ¿No?
¡Ay, no, coño! Que no me acordaba de esto. No me acordaba. ¡Uy! Eres un poco pesadita, amiga. Vale, gracias. Escudito. No, no, no. Venga, tío. Qué injusto, colega. Coño. Otra vez. No me lo puto creo. Venga ya, ahí he saltado, ¿eh? Pero bueno. No me lo creo, tío. Ah, que eso quita. Primero que eso quita doble o que tenía una de vida. Segundo, decido no curarme. Por el tema de que digo, ah, no, espérate, que igual, no sé, llámame loco. Igual la lío o lo que sea y me dan justo la mala suerte y todo el rollo. Muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo. Bueno, da igual, estoy cómodo con lo que estoy, entre comillas. Me da un poco de ñe, pero bueno. Da igual, me mola. Vamos a intentar pasarnos esto, tenemos 20 minutillos para ello. Así que vamos a ello. Oh, oh, oh. Yes. Pues venga, vamos a ello. Es que por tonto. Buenísima. ¡Que la había dado para abajo! Vale, 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 vosotros. Vale, ese me da. Bueno. ¡Ey, tío! Es que te prometo que le doy, te prometo que le doy, pero tarde, obviamente, ¿no? O sea... Buenísima. Ay, otra vez, ahí se me ha olvidado darle. Pero bueno, de momento tenemos... Estupendo. Estupendo. No. Joder, si le da otra vez. Tío. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Joder, tío, le da para abajo, colega. ¡Venga! Estás mareando, colegi. No, sí, es que lo sabía. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía de una manera increíble.
Pero le he dado, joder. Ah, doble. Estupendo. Es increíble todo. Vale, venga, vamos a ver si no manqueamos mucho. Buenísima, subnormal. ¿En serio? ¿En serio? Había saltado demasiado fuerte ahora. Puta madre, tío. Su puta madre, colega. Con lo puto fácil que es y no hago lo fácil, coño. Y no hago lo puto fácil, joder. Y no hago lo fácil. Ay, señor. Venga, va, 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 va. Venga, era una broma. Sí. Vámonos, tengo 3200, por cierto. Está bastante bien. Tenemos que ir a hablar con la bruja esa. Bruja piruja, no me acuerdo cómo se llama. La... ay, no me acuerdo, sé el nombre, pero... no me acuerdo de qué ha pasado, o sea, me ha hecho daño. ¿Qué cojones? ¿Que me ha hecho daño otra vez? ¿Pero qué cojones? ¿Cómo me ha hecho daño? ¡Oh, yeah! ¡Eh, que le he dado al... le he dado a la cosa esta, tío! Vale, 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 ok. Vale, ahí me lo he pegado yo porque soy tontito y ya está. Joder, Pablo, ¿lo ves? Es que el mirar hacia... muy bien, tío. Quitadme vida porque sí. Lo sabía. Vale. Que le he dado, tío, es que le doy, cojones. Vale, ahí le he dado tarde porque soy imbécil. Ey, me estaba quejando, pero es que le doy, cojones. No, tío, joder. Vámonos. No sé si ha muerto. Supongo que sí. A ver si pilla alguna. Ahí está. Vale, pues vamos un poquito mejor que antes. Buenísimo. Pues ya vamos igual que antes. Vale, ahora ya
vamos mejor. A ver qué pasaba aquí. Mucho mejor, ¿eh?, que la otra vez. O sea, me han quitado menos vida y gracias a los pinchitos cuando recibo daño, gracias al fantasmita este y esta cosa, creo que... Bueno, mira, han pillado. Y a ver qué pasa, porque hasta aquí llegamos. No, ostras, tío, que no me... No, le he dado, tío. No, no le he dado ahí. Bueno. ¿Y ahora qué? Ya me gustaría a mí que hubiese acabado, ¿no? Tampoco es tan complicado esto, porque lo suyo, lo bueno, perdón, es que disparan en diagonal. Así que...
¡No! ¡Qué tonto eres! Esto ya va a ser mucho más gracioso. Aprovecha el bug, me dijeron, y yo lo aprovecho. No, tonto, las tres. ¿Qué pasa ahora? Si estamos muy lejos. Madre mía, Willy, chaval. Esto es... No, yo no he hecho eso. Venga, please. No. Uy, 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 no sé ni cómo me ha dado tiempo. Me lo ha parado, tío, qué buena. ¡Vamos! Ya está, please. Ya está. ¡Vámonos! Conquistador. Oh, yeah. 3000 y pico, pues... 3200 creo que tenía, pues manda 2000, colega. Mineral pálido. ¿Esto qué mierda es? ¿Cómo que mineral pálido, amigo? ¿Cómo que mineral pálido? Yo me esperaba otra cosa. ¿Qué es mineral pálido? Porque esto no es... nada de aquí, o sea... Si al menos me da un talismán potente que vaya a utilizar ya a partir de ahora, pues mira, oh, genial. Pero es que no me ha dado eso. Me ha dado una mierda. Así tal cual, ha dicho, toma, esta es tu recompensa. ¿No? O sea, vaya telita, ¿no? Vale, a ver, inventario. Inventario, ¿no? Me ha dado talismán. Es mineral pálido, perdón. Mineral pálido, muy apreciado por quienes. ¡Lol! Por quienes forjan armas, tío, claro. Es que podemos ir ahora a forjarnos un mejor. O sea, mejorar el arma. Vamos a ver, gente, gente, gente. El juego no es tan difícil. Me lo he pasado sin mejorar el arma. Bueno, creo que lo he mejorado una vez. Pero es una vez en plan porque por la historia casi. O sea, sin mejorar el arma prácticamente. Ok, estupendo.
1400 que tenemos. Me gusta mucho esta zona. Me gustaría irme. Me voy a ir de esta zona, amigos. Me voy a ir. Y diréis, ¿hacia dónde te vas, Pablo? ¿Hacia dónde cojones te vas? Pues me voy a ir hacia... Hacia, estamos por aquí, deberíamos irnos a esta parte de aquí, y de esta parte de aquí nos deberíamos ir a Boca Chancla, digo, a Boca Sucia, pues no lo sé. Creo que no, creo que es a esta zona de aquí. No, no, a esta zona de aquí no es. Pues no sé, lo miraré en el mapa para ver quién era el que nos mejoraba el arma, porque si no, no me acuerdo. Por otra parte, esta zona está todavía sin... Sí, sin explorar, ¿no? Digo yo. Así que, bueno, ya lo veremos en el próximo capítulo. De momento a nosotros nos interesa irnos aquí. Así que eso es lo que vamos a hacer, compañeros. Vamos a quedar, vamos a dejarnos aquí un punto de guardado, porque ya el otro pues no hace falta. Y nos vamos... No, tío, es que... Le doy a la izquierda y se me va para la derecha, tío. Es que es injusto. Venga, y nos vamos a la izquierda. Y perfectus. Y ya está, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Estamos ya cerquita del final. Yo diría que quedan a lo mejor 5 capítulos, como mucho. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tiene que ser eso, más o menos. No, no queda casi nada de explorar. Una zona en el... En la parte esta de Boca Sucia, ¿no? Como hemos visto, acantilados aulladores, que tampoco creo que esté tan mal. Y las otras zonas prácticamente están casi todas, excepto por aquí en Cañón Nublado alguna, y por aquí en Ciudad de las Lágrimas que nos faltan, pero prácticamente están todas completaditas. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. ¡Ah!